Una vez hablando con un amigo extranjero que hace años está radicado en este país, hizo un comentario que me obligó a indagar un poco en las formas en las que piensa el ciudadano común argentino, más que nada en su origen. El dicho en cuestión fue: ustedes los argentinos no respetan la autoridad. Y yo, lejos de tomármelo como un agravio y de la misma forma que hicieron otros argentinos presentes, le preguntamos: puede ser, pero ¿por qué deberíamos respetarla? Esta relación del argentino con lo anárquico no es casualidad, y en el Café Cortado de hoy vamos a hablar sobre uno de los eventos más relevantes y a su vez más trágicos en la historia de la Argentina. Hablamos nada más ni nada menos que de la Patagonia trágica. La influencia de la inmigración europea en Argentina no es novedad. Se ve tanto en su cultura como en su arquitectura y sus dialectos. Pero lejos de tomarlo como una gracia por antonomasia, como hicieron algunos políticos a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, que, por no decirlo de otra manera, se le salió el tiro por la culata. Inserta aquí el meme del chabón con la sandía al hombro que dice: ¡le traje anarquía, loco! Retomando la seriedad, Argentina es un país que siempre estuvo atado a los vaivenes del mundo, y el principio del siglo pasado es una prueba de ello. Corrían los años 20 y Argentina poseía una floreciente industria, pero todavía carecía de legislaciones por parte del Estado que le garantizaran distintos derechos laborales como para darle una forma de trabajo digna a todos aquellos obreros que prestaran su fuerza de trabajo. Y como dije, esta dependencia se hizo notar más que nunca a finales de la Primera Guerra Mundial. Uno de los mercados más destacados de la Patagonia era el de la lana. Y de la misma forma que hicieron muchas otras economías que dependían del comercio y el consumo en Europa, sufrió una contracción. El precio bajó estrepitosamente y los estancieros encargados de contratar a estos obreros respondieron con reducciones de sueldo y despidos. Y por sobre todas las cosas, precarización en las condiciones de trabajo. Pero el panorama demográfico de la Argentina hacía años que venía cambiando. Estamos hablando de una Buenos Aires que un censo de aquella época arrojó una cifra de que la mitad de los habitantes de la capital nacional, de hecho, habían nacido en el extranjero, principalmente en Europa. Pero estos habitantes no formaban parte de aquella tan añorada aristocracia que los políticos de aquella época buscaban a la hora de europizar la cultura de sus países americanos, sino que estos eran trabajadores, en su mayoría, pobres que o escapaban de la guerra o tal vez habían llegado al suelo argentino en busca de una oportunidad. Y otro hecho no menor a destacar es que hacía apenas 3 años se había llevado adelante la Revolución Rusa y que ya se estaba empezando a gestar lo que en 1922 conoceríamos como la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Para que se entienda, un movimiento obrero comunista había derrocado a una de las dinastías más relevantes de Europa, y esto en los países contiguos había puesto la moral altísima, más que nada en aquellas agrupaciones obreras de carácter anarquista o comunista, porque estas cosas siempre fueron de la mano. Que no te hagan creer otra cosa. Y por suerte, muchísimas de esas personas se acordaron de guardar esas ideas en la valija antes de cruzar el charco en busca de una oportunidad en suelo argentino. Como ya les dije, las condiciones económicas de la posguerra estaban poniendo las cosas muchísimo más complicadas. Las haciendas ovejeras, principalmente aquellas que estaban al sur de la provincia de Santa Cruz, estaban en apuros financieros. Lo que derivó en una precarización de las condiciones generales de trabajo, que ya bastante precarias eran, y en despidos masivos. Pero para el infortunio de los dueños de estas haciendas, hacía años que en el país se venían gestando distintas agrupaciones de carácter anarcosindicalista, tales como la Sociedad Obrera de Río Gallegos o la FORA.
Las manifestaciones pasaron de distintas huelgas independientes distribuidas por toda la provincia a ser una huelga general gracias a estas organizaciones sindicales. Entre sus demandas estaban no dormir hacinados, que les dieran velas para alumbrarse, que les mejoren la ración de comida para no morirse de hambre, trabajar tal vez menos de 16 o 12 horas, o incluso también tener un sueldo mínimo de 100 pesos... Y también trabajar la mitad los sábados porque el domingo era el único día en el que podían descansar. No es mucho, ¿no? Bueno, la sociedad rural los rechazó, lo cual empujó a una huelga general que se iniciaría el 1 de noviembre de 1920. Las ganas de dialogar no eran muchas, ya que dos días después, el 3 de noviembre, intentarían asesinar a Antonio Soto Canalejo, un dirigente anarcosindicalista español radicado en el país a quien al día de hoy lo recordamos como el líder de la Patagonia rebelde, pero logró escapar. A los pocos días se presentó una segunda propuesta que fue aprobada por algunos estancieros, pero eran minoritarios. Mientras que ocurría algún que otro hecho de represión no muy significativo, los huelguistas tomaban como rehén a distintos policías, estancieros o administrativos para así retener su comida y sus armas para poder tener algo que comer y que a su vez no tengan con qué tirarles. Y así poco a poco fue como empezó a gestarse la Patagonia rebelde, donde estos grupos se iban movilizando estancia por estancia y así juntando a los peones. Pero lo que sí les estaba empezando a quitar el sueño era como poco a poco las fuerzas del ejército se empezaban a acumular en Río Gallegos al mando del coronel Héctor Benigno Varela. Por ese entonces el presidente era Hipólito Yrigoyen y no solamente tenía que lidiar con estos problemas que se estaban gestando en el sur, sino que también con la presión del gobierno británico que tenía invertido muchísimo capital en esa zona y le exigía al presidente que tenía el deber de defender sus intereses y sus ciudadanos. Durante esos días se realizó un cambio en la gobernación de Santa Cruz, siendo ahora Ángel Ignacio Isa el gobernador, quien tenía claras intenciones de dialogar, o eso era lo que comunicaba. Lo que llevó al reconocimiento de la mayoría de las demandas a cambio de que los huelguistas depusieran las armas. Y este tratado sería oficializado el 22 de febrero de 1921 mediante el Departamento de Trabajo de la Nación. Lamentablemente para los obreros, la sociedad rural, la Liga Patriótica y algunos funcionarios policiales no se la iban a dejar que se la lleven así nomás. A partir del momento en el que se firmaría dicha acta, empezarían las represalias contra todas aquellas personas que formaron parte de las huelgas. Y antes de que empezara justamente la segunda huelga, pasaron un montón de cosas. Principalmente cosas que giraban en torno al rompimiento de relaciones entre la FORA y la Sociedad Obrera de Río Gallegos. Además, comenzó una campaña de desprestigio hacia el movimiento obrero en distintos medios de Buenos Aires, en donde se intentaba alertar a la ciudadanía sobre los peligros del anarquismo, el bandolerismo y también de que posiblemente el gobierno chileno esté detrás de todo esto para intentar apoderarse de la región de Santa Cruz. Me encanta cómo los chilenos son como el comodín, ¿no? Ante la duda es como que, no sé, los chilenos, el chilenismo tiró al Imperio Romano. Es como, pobre gente. El 24 de octubre, ya estamos hablando del año 1921, la policía empezó a clausurar distintos locales de la FORA a lo largo de toda la provincia de Santa Cruz. Y esto fue sucedido por un montonazo de detenciones a distintos líderes sindicales. Pero esto, en lugar de disipar las huelgas, las fortalecería más y más. Y el presidente Yrigoyen estaba al tanto de esto, por lo que volvería a enviar al ejército. Pero ahora las reglas del juego eran distintas. El precio por participar de las huelgas era nada más ni nada menos que la pena de muerte. Lo más curioso de esta historia es que existen un montón de historiadores o fuentes, supuestas fuentes de la época, que intentan demonizar al movimiento obrero con cosas como decir que los obreros estaban armados con rifles modernos y revólveres modernos que conseguían gracias a policías chilenos que les vendían sus armas cuando entraban a la provincia de Santa Cruz, lo cual no tenía sentido porque esos policías deberían haber sido juzgados en su país a la vuelta y cosa que no pasó, no hay registro de eso.
La masacre en cuestión comenzaría el 12 de noviembre, después de que 50 soldados de la tropa comenzaran un desfile a lo largo de toda la provincia, siendo el 14 de noviembre, dos días después, el primer enfrentamiento en donde se tirotearían con un grupo de huelguistas que apenas estaban armados, y los que estaban armados, con cuchillos. Y cabe destacar que la gente que trabajaba en el campo en esa época, todos tenían cuchillos. Incluso al día de hoy. Todos tienen cuchillos. En una ocasión se le solicitó al coronel Varela juntarse a charlar, cosa que el militar accedió. Entre las demandas se pedía la liberación de aquellos compañeros presos y la repatriación de aquellos compañeros deportados. Y por sobre todas las cosas, que se cumpla efectivamente aquel acuerdo que la patronal había firmado ya hacía meses. Pero los militares no estaban ahí para negociar. La rendición tenía que ser incondicional. Las ofensivas de Varela eran despiadadas. Literalmente, si no te podías escapar, te ibas derecho al paredón. Y la cantidad de obreros asesinados en estas represiones, como mínimo, era una docena. Y así, poco a poco, se terminaron acumulando para completar el estruendoso número final de víctimas. El fin de este conflicto llegaría el 22 de diciembre de ese mismo año, luego de que Varela enviara al gerente de una conocidísima cadena de supermercados local y que hasta el día de hoy existe, a negociar con Facón Grande, el líder anarquista de los últimos huelguistas que quedaban. El gerente les dijo que querían la paz, al igual que ellos, y que si se rendían, sus demandas serían escuchadas. Y los huelguistas se rindieron. Y fue así como se entregarían en la estación Tehuelche, como les dije, el 22 de diciembre, y Varela estaba ahí para recibirlos. ¿Y saben cómo? Varela los mató a todos. No solamente a los líderes sindicales, sino que a los 50 obreros que estaban atrás y más. Cerrando así la trágica cifra, y tan amplia porque carecemos de documentos oficiales, que narran la matanza de entre 300 y 1500 obreros contra 5 policías y 2 militares muertos por el lado del Estado. Creo que lo más nefasto de este asunto fue cómo se intentó tapar con tierra absolutamente todo. De hecho, después de que terminara el conflicto a Varela, tanto la sociedad rural como muchos estancieros se cansarían de condecorarlo. Y las únicas 5 personas que se manifestaron en contra serían 5 mujeres que trabajaban en un prostíbulo luego de que los soldados cayeran para requerir sus servicios. El grito de asesinos. Incluso otras organizaciones sindicales tampoco se manifestarían, sino que hasta que se empezó a reflotar la cantidad absurda de muertos que había dejado este conflicto, y cosa que tampoco fue fácil de hacer. Por esta misma razón, desde el Estado se intentó olvidar todo este asunto. No se hizo ningún reconocimiento oficial hacia el ejército para intentar hacer todo con el menor ruido posible, y tampoco ningún partido político quiso referenciarlo ni nada. Incluso se hizo una película sobre este suceso en 1974 y el presidente de aquel entonces, Juan Domingo Perón, retrasó muchísimo su estreno poniendo la excusa estúpida de que no sabían definir cuál era la edad mínima para poder presenciar esta película. Pero el presidente moriría apenas un mes después de firmar este documento, y quien ocuparía el cargo, su esposa, terminaría prohibiendo la película en el mes de octubre, apenas 4 meses de su estreno. Y esta no es la única historia que involucra a los argentinos con el anarquismo. Nuestra relación con el Estado es sumamente tóxica. Pero lamentablemente estos valores están empezando a juntar óxido. Creo que estas son esas costumbres lindas que hay que revivir. Estos son los valores que hay que recuperar y transmitir a nuestros hijos. Estos son los valores que de verdad sirven. Para conformar una nueva sociedad donde no haya pobres ni ricos, donde no haya armas,
donde haya alegría y respeto por el ser humano.